todavía 20 enanos. Venga, venga, ese aplauso para él. En posición número 11, y aquí sale Ernesto Calvo, todos los veteranos, junto con Manuel Yago. Atención, porque tenemos una dura lucha en la categoría de veteranos entre Chemi y Ernesto. Y en categoría por equipos tenemos Alberto Romero, posición número 13 y 14 para él. Mientras que en la clasificación por equipos teníamos dos corredores del PSA, dos corredores del Stadium Casablanca y dos corredores también, con Carmen Lucea, con Monegros Mancía, Lombados Carmelo, primer corredor de la categoría comarcal, corredor de San Pedro de Calanda, y en total 16 participantes ya en el último parcial, mientras ya vemos en la meta cómo se preparan para recibir al ganador de la prueba de este primer World Cross Villa de Híjar, y habrá que esperar un poquito más para ver a las primeras corredoras de categoría femenina. Un aplauso para el dorsal número 22, últimos 2 kilómetros y medio de carrera a pie para él, y aquí tenemos veterano 2, Tomás de Pedrano, de Calata, segundo corredor en puntuar para su equipo en la clasificación por equipos. Como decíamos, clasificación muy reñida y todo preparado ya en la línea de meta para que termine la prueba, mientras se han llegado más participantes a este área de transición, igual que se han llevado la bicicleta, poquito a poquito van llenando este box de bicicletas. Y aquí vemos a Jorge Rías, tercer integrante del Duatlón Calatayud, que puntuará para su equipo. Vamos, Archi, corredor también veterano. Otro de los corredores de Alcañí, de Bejarón Bikes, corredor del Zona Sport de Control.
Hola a todos. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Han sido dos personas imprescindibles para que todo este se lleve a cabo. Hayan visto todo, haya sido un éxito. También quiero agradecer la masiva respuesta de participantes, que gracias a vosotros nos hacéis pensar en la siguiente edición del Balón 2017. Gracias a todos los voluntarios, Ayuntamiento de la Puebla de Ujar, Ayuntamiento de Chamber, la comarca de Bajo Martín y a todos los establecimientos colaboradores. Y para terminar, mi mayor agradecimiento a todo el pueblo de Ujar por la animación y cariño que han expresado a todos los deportistas. Un aplauso para todos vosotros. Bueno, ahora vamos a comenzar a la entrega de premios. Vamos a comenzar por la comarcal femenina. Angelines Calvo Alzón. En segunda posición, Carmen Murlán. Y en primera posición, Mari Carmen Balfagón Gómez. Continuamos con la categoría sub-23 femenina. En primera posición, Sara Gil Redondo. Continuamos con la categoría Veteranas 1 femenina. En tercera posición, María Pilar Ferrer Villasol. En segunda posición, Angelines Calvo Anzón. Y en primera posición, Neme Mendieta Navarro, de Estadio Casablanca. Clasificación por equipos, esta vez ha sido para Club Triatlón Europa. Bueno, continuamos con la general femenina. En tercera posición, Lidia Silva Troz, de Octavus Triatlón. En segunda posición, Neme Mendieta Navarro, de Estadio Casablanca. Y la campeona, Miren Andueza Harina, del Club Triatlón Europa. Con la comarcal masculina, en tercera posición, Joaquín La Faja Giral. Y en primera posición, Alfredo Meseguer Serrano. Continuamos con la categoría junior masculino. Otra vez Alfredo Meseguer Serrano. Continuamos con la categoría sub-23 masculino. En tercera posición, Albert Figueras Mercader. En segunda posición, Jorge Vicente Palacios, Duatlón Fonsaca Calatayud.
Y en primera posición, de sub-23 masculino, Mario Miguel Alquézar, de Andorra Triatlón. Siguiente categoría, veteranos 1 masculino. Tercera posición, Ernesto Calvo Matute, de Monegrosman Triatlón. En segunda posición, José Miguel Sanz Ferrer, Tragamillas Alcañiz. Y en primera posición, Javier Álvarez Peláez. Continuamos con veteranos 2 masculino. En tercera posición. Continuamos con la segunda posición, José Tello Salas, Duatlón Fonseca Calatayud. Y en primera posición, Tomás López Bueno, Duatlón Fonseca Calatayud. Siguiente categoría, veteranos 3 masculino. En primera posición, Rafael Corez Penilla, Monegrosman Triatlón. Continuamos por la clasificación de equipos. En tercera posición, Stadium Casablanca Almozarabente. En segunda posición, Club Triatlón Europa. Y en primera posición, Triatlón PSA. Integrantes Héctor, Vicente y Raúl. Bueno, y para terminar, general masculina, tercera posición, Héctor Francés González. En segunda posición, Rafael González Romero, octavo triatlón. Y el campeón de la primera duatlón de Híjar, Dani Ejas, de Tragamillas Alcañiz. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por participar, colaborar. Y a ver qué viene más. Muchas gracias.